Estamos yendo por Corbalán. Me veo tentado a seguir por Corbalán, pero no, vamos a bajar por Cajamé. Para ver cómo quedó la obra de Corbalán. Por ahí volvemos. Acá en el country, algunas ramas caídas. Ahí se le dañó el techo. Estaban trabajando sobre el techo. Se ven grandes daños por acá. Algunas ramas caídas. Estas hermosas lomas de burro que puso la municipalidad. Estamos pasando por la calle Corrientes. ¿Te cayó? No, árboles. Árboles. No se ven grandes daños por acá, ¿eh? No, después en las calles de la TV se vienen ramas, no veo caída de árboles. Estamos llegando a Astudillo. Bueno, se apreciaron los grandes daños, ¿eh?
antes de ir para el lado de Paso del Rey Centro, vamos al tiro pasar por el puente nuevo, la calle nueva Bernardo Irigoyen, cómo quedó la conexión con el puente, porque el delegado municipal Quique Plaquitique nos dijo que la arreglaron a Bernardo Irigoyen ante los reclamos de los vecinos, temas luminarias y demás. Hicieron capa asfáltica. Bueno, esto era imposible de transitar, ¿eh? Lucía Rueda, desde la calle. Bueno, justamente acá en esta cuadra, y no sé si en esta casa, nos vivió un vecino que entrevistamos justamente reclamando por el estado de la calle, así se quedó uno de los postes a punto de caerse, ahí hay uno quebrado directamente. La vuelta. Así retomamos. Caída sobre la derecha, el poste partido sobre la izquierda. Esto es Bernardo de Irigoyen, la conexión con el puente sobre el río Reconquista. Vamos a pasar por el centro de Paso del Rey. Vamos a agarrar Corbalán. Y vamos a ir a Barrio Parque Paso del Rey. Y de ahí ya volvemos para el centro de Morón. Más allá de que hay problemas con la energía eléctrica en la zona, por lo menos en las arterias principales que estamos recorriendo, no se notan grandes daños. Sí, no hay energía eléctrica.
verdad que no hicieron tan grandes daños, ¿eh? Sí que hay un olor que es insoportable. Acá en esta zona, ¿eh? ¿Será la planta de AISA? Insoportable. Estamos a metros de la planta de AISA, a metros de la curtiembre, pero esto no pinta como curtiembre, ¿eh? Esto parece que es la planta de AISA. No se notan grandes daños acá, ¿eh? Ya parecía una grúa trabajando, pero no, no se ve. Que no se detectan daños, ¿eh? Bueno, vamos a salir por del carril. Allá va adelante para una camioneta de Edenor. La carrocería con grupo electrógeno. Bueno, la zona céntrica de Paso del Rey. Tiene energía eléctrica. Escuchan los grupos electrógenos. Sí, también son las 2:00 de la tarde, pero igualmente. No. Pero bueno, acá hay esta zona de Paso del Rey céntrica, bien céntrica, sí, sí tiene.